Buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a War Thunder, soy con vosotros. En el vídeo de hoy tenemos el Abrams A1. El primer Abrams con 120 milímetros que llegó a War Thunder y esto será una especie de review. Voy a comentar los puntos fuertes, los puntos débiles que tiene el Abrams y más o menos cómo se tiene que jugar y cómo no. Primero de todo, el 120 milímetros era necesario. El Abrams con 105 era insuficiente y esto es como mano de santo. Estados Unidos necesitaba algo con un buen cañón. Ya tenemos aquí un poco de lío. A ver. Este está, acaba de reventar. Ya está muerto. A ver si alguien se sube al baluarte. Claro que sí. Hola. Justo en la mira del conductor, por si acaso no me la juego, el Contact 5 a veces, para nuestras municiones. Y es más seguro si disparamos en puntos débiles. Creo que incluso podríamos haberle matado ahí con el Abrams de 105. Pero bueno, el 120 es más universal, se siente mucho mejor. No ha perdido movilidad casi el Abrams. Es igual de ágil que el M1. Incluso creo que es más ágil que el IPM1. Y no cambiaría ese 120 milímetros por nada. Mata bien, la munición es muy buena. Es una especie de DM33 de los americanos. Así que si conocéis DM33, ya sabéis de lo que se trata. Hola. A ver, asómate un poquito, va, un poquito más. Ah, muy precipitado, pero bueno. Le hemos dejado sin oruga, así que... Maldito cabrón. ¿En serio? Disparándole en el medio tiene que morir, pero... Ese T-64 se resistió más de lo que debería. No, eso está muerto, parece, sí. El Abrams, comparado con el nuevo Abrams, o sea, este Abrams comparado con el nuevo Abrams, es difícil tener el verdicto, es muy difícil, porque el chasis sigue siendo débil, incluso en la vida real, es el mayor problema del Abrams. El Abrams es un tanque enorme, comparado con un, por ejemplo, T-80 o T-90, el Abrams es dos veces más alto. Es como un edificio de cuatro plantas al lado de una de dos. Así que es... Ah, alguien me está disparando con un helicóptero, creo. Aquí hemos tenido suerte. Creo que ese tanque estaba ya un poco picoteado. Aquí tenemos otro voluntario para ser nuestra víctima. Y yo me mantengo aquí entre en la puerta porque no quiero morir del helicóptero. Hola, sin la cámara. Los K-50... siguen siendo muy pesados, así que... Esto es... ¿En serio? Creo que es un... No sé qué es. Igual. Por ahí, más o menos. Eso es. Eso es. Hay un Tunguska también por ahí. Lo he visto disparar, así que vamos a por él. ¡Hola! Por suerte murió de una. Y nos volvemos a donde estábamos antes. T-80U. A ver, ¿dónde nos ha dado? Desde el humo, ¿eh? Es un tío astuto. En la recámara, atraviesa la recámara y en la munición que está detrás. No sé por qué los paneles estos no me han servido, pero no pasa nada. Eso nos hubiera pasado con el nuevo Abrams también, incluso si tiene más blindaje, así que no cambia. Por mucho blindaje que te pongan, si la recámara está como está... Ese proyectil no entiendo por qué ha rebotado hacia la izquierda, si le he dado en el guardabarros. Tendría que haber entrado, pero bueno. A veces el netcode nos hace una mala pasada. Y en esta partida veréis lo que aguanta el Abrams. El diseño del Abrams sigue siendo de lo mejor y te pueden meter una gran paliza que el tanque sigue vivo. A ver si misión térmica nos va a ayudar un poco, a ver si vemos a alguien más por aquí. Muerto, perfecto. Nadie. Uy, hay uno. Hola. Me ha visto también. Me ha acertado, pero no me ha hecho nada. Yo creo que tiene DM23 el tío y no me atraviesa de momento. Por suerte, no tenemos municiones al lado del conductor, como pasaba con los otros tanques americanos. Odio el M60 por eso. Hey, hola. Hola, eso es un automático.
Le he acertado a la torre de vigilancia esta de madera. Pero esa munición de uranio empobrecido no lo atraviesa. Cosas de Genshin. A ver. Vamos a dejarlo sin recámara. Lo más importante del automático es que si lo dejas sin recámara, está perdido. Es un peligro el automático, es un peligro. Te puede meter una gran paliza. ¿Dónde me ha dado? Estoy en llamas y me está ardiendo el motor, así que seguramente detrás. Aunque tampoco tiene por qué. Si nos dan en el tanque de combustible, que está delante, nos arde el motor, que está detrás. ¿Por qué? Pues una pregunta que os responderá Iker Jiménez. Porque no tiene ningún sentido. A ver si podemos reparar aquí. Lástima, lástima que no tienes térmica con el binocular. Bueno, si quieres térmica con binocular, investigate el otro Abrams. Alguien me está viendo. No me dispares, déjame, ya me voy. Estoy en dos tripulantes, así que como me matan al conductor una vez más, estoy perdido. Hola. Aquí tenemos algo que creo que nos está viendo. No, no nos está viendo, no. Pero me tiene que escuchar porque esa turbina se escucha a kilómetros. ¿Me mira? ¿No me mira? ¿Por qué se gira? Ah, muy bajo. Muy bajo. Un poquito más alto le hubiera dado en el circulito de la munición. En la carrusel. Muy alto. Dios mío, esos tanques rusos son muy bajitos. Esa es la ventaja que tienen. No me dispares. Dios. En el cañón. Hay que hacer gafe, ¿eh? Hay que hacer gafe. Bueno, ahora no podrá disparar. Sí, tú dispara. Vale, marcho. Por fin. Explota la munición. Están tomando A, ¿no? Así que vamos a tirar esa artillería. Me hubiera gustado que pudieras elegir el tipo de ataque que mandas. A lo mejor una artillería de humo para poder atacar una posición. O a lo mejor en vez de artillería o unos morteros para que dejen inmóviles a los tanques. No sé, algo distinto, algo que pueda variar. O quizá una bomba sola para que haga más daño, no sé, no sé. Yo creo que el Call of Duty está patrocinando esas ideas, pero hubiera sido curioso algo distinto. Hola, Leopard, ¿qué tal? ¿Cómo va la vida? ¿Cómo me mira? Me lo imagino. Ay, pobre. Me lo imagino en su casa, cogiendo el ratón con la mano firme, todo firme ahí, sudando, con la cara delante de la pantalla, vamos, clavado. Y luego aparece un cabrón del avión y lo mata. Ay. Ojalá más momentos así, por favor, War Thunder. Dame más momentos así. Tomando B. Vale, interesante. Aquí hay algo. Un tanque ruso. Le hemos dejado sin anilla, así que no podrá girar el cañón. Un poco más hacia la izquierda. Venga, recarga, recarga. Perfecto. Deberíamos ir a investigar A, porque si no, lo que esté ahí va a salir y nos va a morder del culo. Hay algo que disparó desde la ciudad hacia B. Sea lo que sea, hay que ir a buscarlo. Aquí no está. Sospecho que ya
ha cruzado la ciudad y está como por la altura del río. O quizás está del puente. No, el puente es un suicidio. Me parece escucharlo. Yo sí lo escucho aquí a la derecha. Quizá. Yo creo que sé dónde está. Está en el baluarte que está aquí a la izquierda. Y seguramente ya me ha oído, porque esa turbina de Abrams, si no la oyes, porque no quieres, porque estás escuchando Sabaton. Pero si no, se tiene que oír muy bien. A ver. Uf. Uf, el T-55M. Ese blindaje adicional no te ha servido aquí. Menos mal que es un T-55 y creo que me ha dado de lado. Me ha roto las tracks y no me ha podido atravesar bien del todo. No sé qué munición tenía, no sé qué. Yo creo que tenía flecha, pero no era demasiado buena. Llega a ser un T-80 y yo creo que aquí hubiera acabado la vida de Abrams, pero por suerte no lo era y seguimos vivos. Mira cómo derrapa. Madre mía, Abrams. A ver. Vamos a tomar a... ¡Hola! Te estaban persiguiendo por lo que se ve. Bueno, tampoco hay que... Hay que tomar a los antiaéreos por enemigos inofensivos. Nos pueden dar en el visor del conductor. La munición flecha puede rebotar hacia abajo. Puede hacernos trap shot. Y... Claro, siendo... Un tanque con dos tripulantes, pues puede ser que muramos. Si me escucháis la voz un poco rara es porque estoy un poquito resfriado, así que no me lo tengáis muy en cuenta. Vamos a seguir avanzando. Creo que ya lo tenemos, ¿eh? Creo que el equipo aliado está dominando ya el mapa. No sé si responder al tripulante. No creo que me haya mucho. Venga, va. Todo sucio, el Abrams. El veterano. Creo que vamos primeros aquí, así que. Más que aceptable. Sí, primero. No, nadie. No, me gustaría morir ahora. Eso de morir en el último momento, eso me recuerda a las típicas escenas de la película que faltan 10 minutos para que acabe la guerra y mueres. Eso sería muy, muy lamentable. Hola. Por suerte es un Leopard que no tiene muy buena munición y nuestro blindaje lo aguanta. Pues si sí, llega a ser un oponente de mi nivel, un 2 a 5, y yo creo que aquí muero, pero bueno, no era el caso, por suerte. Y ya está, queda poquito para Heavy Metal. Es que siempre me hace mucha gracia este título. Me imagino un Heavy sacudiendo la melena cuando me dan este premio. Esto será todo por hoy. Espero que os haya gustado el review sobre el Abrams. Ya sabéis en lo que es fuerte, en lo que es débil. Y básicamente no cambia mucho respecto al A2. Un poco más de blindaje. Si os ha gustado este vídeo, dadle un poco de apoyo suscribiéndoos, dadle a la campanita o incluso dejando un like o un comentario. Así sabré vuestras opiniones. Os dejo con el resultado de la partida para que veáis lo que se gana en 10.0. Ni eso se ocurra morir, porque si no, no sale a cuenta. Y nada, me despido ya aquí de vosotros y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.